Los enfrentamientos que las bandas criminales tienen en las calles por dominio de territorios se reflejan en el interior de las cárceles. En lo que va del año, 34 reclusos murieron en distintos establecimientos penitenciarios del país, 15 de ellos por enfermedad, pero el resto fueron muertes violentas, suicidios y homicidios, una cifra muy similar a la que se registró en el año 2018. El comisionado explicó que la cárcel acelera los procesos sociales y allí todo se incrementa en un 100%. Son enfrentamientos entre internos, eh, temas de convivencia, de nuevo eso es parte de, diría, como decía recién, a la, a la reflexión, la, sí, la investigación, el trabajo, ver qué pasó en cada caso y ver qué medidas se pueden tomar, de funcionamiento, estructurales, etc. Este, pero se repite ese padrón de... Ese patrón de mala convivencia, enfrentamiento, problemas sociales, problemas de enfrentamientos acarreados durante mucho tiempo. Eh, quizás haya, haya un capítulo grande de lo que en otros países se llama mediación, que es una mediación que tiene que darse fuera de la cárcel y también adentro de la cárcel, que es como desactivar conflictos. Pero en estos momentos es, es muy fácil decirlo, no es momento para decirlo. Lo que sí hay que seguir trabajando mucho en esto y es la línea que, en la cual está embarcada mi, mi oficina.